Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero se encuentren todos bien. Ahora voy a hacer un videito para poder responder a muchas preguntas que me hacen en el canal. Hay diversas preguntas que muchas veces trato de responder. Y una de las que más, pero más me hacen es con respecto al uso de el PVC, ¿sí? ¿Qué tal anda el PVC para el exterior, para usarlo para la cartelería? Muchos conocen, se llama PVC espumado, Sintra, que es una de las marcas más conocidas, y en algunos otros países puede tener otro nombre. Si conoces cuál es, me lo dejáis en los comentarios. Este es un material, ¿sí? Plástico, PVC, que lo conocemos como PVC espumado. Es blando y resistente a la vez hasta cierto punto. El problema está con el calor. El calor extremo hace muchas veces que esto se ablande, se deforme, sobre todo cuando está pintado de negro. Me ha preguntado cómo aguanta. Y mira, aguanta bastante bien. Lo que hago muchas veces yo es que cuando trabajo con una tira, estoy armando una letra, por ejemplo. Lo que hago es le doy calor, ¿sí? Usted tiene que probar, no todas las partidas de PVC o Sintra tienen la misma dureza. Hay veces que sale más duro y otras veces que viene más blandito. Es así, muchas veces, no sé, según cómo lo han fabricado ese día, es como sale. Entonces, lo que yo hago y me funciona es ir dándole calor. No importa que la letra sea recta, porque a veces que si está recta no tenés que calentarlo, pero aún así yo le doy un poco de calor para que tenga ese movimiento, no sé cómo llamarlo, pero para que tenga esa exposición ya a calor, pero controlada. Entonces yo le voy dando calor y me doy cuenta cuál es el punto en el que está caliente, pero no se ha deformado. Y se enfría y endurece más. Yo me doy cuenta que está más duro cuando lo toco, cuando lo quiero cortar, está más duro. Entonces evito que esa exposición después esté ya puesto el cartel y se deforme ahí. Podríamos decir que lo estoy templando, no sé si es el término ni la forma, pero es más o menos lo que hago y me funciona bastante bien. En algunas ocasiones he tenido una letra que frente de acrílico, borde de negro y el fondo era negro de la pared, entonces la temperatura ahí era muy fuerte, el calor, el negro absorbe mucho el calor, entonces vi que en la parte trasera de la letra, por ejemplo, está el costado y acá se levantaba, como que curvaba un poquito. Sí, sinceramente de abajo no se notaba, no pasó más de eso, pero anda bastante bien. Lo importante siempre cuando trabajas con un PVC es pintarlo, ¿sí? Dos, tres manos de pintura, ¿para qué? Para que eso lo proteja, ¿sí? Lo proteja del sol, que no se amarillente, que no se reseque. Una buena pintura y anda bien, ya sea látex para paredes, exteriores, pintura acrílica, sintética. Cualquier pintura va a agarrar bien. Cuando trabajo con sintético, lo que uso, sí, primeramente es un mordiente para plástico o una base para plástico. Acá la gente dice mordiente o una base adherente para plástico, cosa de evitar que después el sintético se requebraje y se pueda llegar a despegar. Sí, pero bueno, anda bastante bien, se lo puede pintar con todo el tipo de pinturas. Anda genial, la verdad es que no hay que tenerle miedo. Obviamente los costos son más baratos, entonces al cliente generalmente me pide una letra, yo le digo, mira, de chapa te sale este precio, ¿sí? Ponerle 10 mil pesos te sale este trabajo en chapa, si lo haces en PVC te sale 7 mil, ¿sí? Y ahí el cliente dice, me quiero ahorrar esos 7, no sé, sé que no va a tener una vida útil tan grande como la chapa, por así decirlo, pero me ahorro total, yo sé que este negocio o este cartel lo voy a cambiar desde cada 4 o 5 años, mientras que me dure 4 o 5 años, está bien, muchos, por lo menos aquí en la Argentina, tienen ese pensamiento. Y hay otros que no, que quieren hacerlo de chapa o acero para que les dure para siempre. Pero bueno, uno siempre le ofrece al cliente, yo por lo menos hago eso, le ofrezco al cliente varias alternativas. Y a mí también me sirve mucho el PVC, porque el PVC, la diferencia que hay entre hacer una letra de PVC de chapa, acrílico o cualquier otra cosa, es la rapidez con la que haces. Aparte del costo, que es un poquito más barato, tampoco no es tanto. Una placa de PVC acá en la Argentina, Córdoba, Argentina, esta placa de 5 de espesor, 240 por 120, la media estándar. Sale 2.600 pesos. 2.600 pesos. Una chapa de 2.40 por 1.20, no sé, un calibre de 8 o 9, debe estar también uno cerca de 3.000 pesos, 2.800, 3.000 pesos. Así que prácticamente el precio es casi igual. La diferencia es que esto yo lo puedo cortar a mano. También tengo el router, pero lo puedo cortar a mano con una trincheta, a un stencil, lo pego. Corto a mano, voy pasando, lo corto a mano, ahorro muchísimo dinero. Si yo tengo que mandarlo a cortar a otro lado, me cobra más caro. Entonces, la rapidez con la que armo la letra, el moldeado es mucho más fácil. Entonces, sinceramente, rinde muchísimo. A mí me pide una letra de chapa y un cartel por ejemplo, un cartel X que me piden de chapa o de acero. Y póngale que me tardo 20 días, entre tantas cosas que estoy haciendo, 20 días, pero si lo tengo basado en PVC, lo puedo sacar en 5 días. Entonces ahí está la diferencia en la ganancia. Bajo un poco, no es demasiado lo que bajo, pero gano muchísimo más.
Entonces es un buen dato para aquellos que quieran trabajar en este material porque es muy, pero muy económico. Entonces, saber que el pegamento que uso, como siempre les digo, es el cianocrilato, ¿sí? En mi caso se llama ciano porque la marca, ¿sí? Anaeróbicos, aquí en Argentina, le pone ciano. CB1 es el código, lo que significa que este ciano es penetrante, es fuerte, es bien líquido. Fíjese que es bastante líquido. La contracara de esto vendría a ser el gel, ¿sí? Lo que es gel. Entonces, de esta manera, yo lo que hago es que tengo un pegado súper rápido, no tengo que estar sosteniendo mucho tiempo, como sucede con otros pegamentos o como el cloroformo, que se usa para el acrílico también, y a veces que tenés que estar un ratito sosteniéndolo. Y bueno, depende también del material que estás usando. Otro pegamento que usamos también, que ya está en el canal, he mostrado, el adhesivo para PVC, es para cañerías de PVC, para lo que es fontanería o lo que es plomería, ¿sí? Este pegamento, ¿sí? Para adhesión de plástico, anda muy bien para pegar PVC con PVC o PVC con acrílico, anda bastante bien, tarda un poquito más porque es más tipo gel, pero la verdad que anda bastante bien. Otro pegamento que uso, no para pegar en sí, sino para dar refuerzos cuando hago letras de PVC, es hacerle, este pegamento se llama No Más Clavos, aquí en Argentina sí creo que está solamente, pero es como la cola vinílica, solamente que es un poquito, no sé, tiene acelerante o no sé qué tendrá, pero anda muy bien porque después hace un sellado transparente y queda bastante rígido, pero a la vez flexible, y eso me da a mí una seguridad de que esa letra no se va a despegar, no se va a desarmar cuando esté colocada. Amén, así que bueno, espero que les sirva lo que estoy diciendo. La pregunta que me hacen siempre es el PVC, acá en la descripción le voy a dejar la información del PVC, cómo está compuesto y un par de info que les puede servir. Y bueno, espero que les guste este video. Si te gustó, déjame un me gusta, un comentario si tienes alguna duda, alguna pregunta. Y voy a tratar de ir haciendo otros videos para responder aquellas preguntas que me hacen. Porque, por ejemplo, me hacen preguntas con respecto al LED, ¿sí? Cómo calcular la fuente, la potencia que va a usar. Así que vamos a sacar un videito hablando de lo que son los tipos de LED, cómo iluminar. Pero bueno, de a poquito voy a ir respondiendo algunas preguntas para que todos aquellos que están ya en el canal esperando ahí información o que me preguntan cosas lo puedan saber. Así que bueno, gracias por todo. Si podés suscribirte, me das una mano, me ayudas a que sigamos creciendo. La verdad que muy contento por todos aquellos que me escriben y me dan siempre una palabra de aliento y me felicitan por los trabajos que hacemos. Así que bueno, un abrazo grande a todos aquellos que siempre me escriben, que están ahí, que prácticamente son socios vitalicios ya del canal. Así que muchas gracias. Nos estamos viendo en el próximo video. Y bueno, cualquier cosa me lo dejan ahí en los comentarios y vamos a estar haciendo un video próximamente de ese tema, ¿sí? Que tengan un excelente día y bueno, nos vemos en el próximo.